El mundo que se funda a partir de 1492 está dividido en dos zonas. La zona que llama Fanon, la zona del ser, la zona del no ser. Esto es una cosa mucho más complicada de lo que estoy diciendo aquí en pocas palabras, pero esas dos zonas no son zonas homogéneas, son zonas heterogéneas. En cierto sentido, Boaventura de Sosa Santos apunta a esto cuando él habla de la línea abisal, que como la modernidad que se construye a partir de 1492, está dividida en dos zonas. Arriba de la línea abisal, debajo de la línea abisal. Bueno, arriba de la línea del humano de Fanon o abisal de Boaventura, hay un reconocimiento a la humanidad de los sujetos. Eso significa, en pocas palabras, que aún un oprimido dentro de esa zona tiene acceso a unos métodos de dominación que van a ser muy diferentes a los métodos de dominación que se usan en el sistema mundo que vivimos, en la zona del no ser o debajo de la línea abisal de Boaventura. Arriba de la línea abisal, la humanidad del otro es reconocida, hay opresión de clase, opresión de género, opresión sexual, todo tipo de opresiones. Lo que se comparte en esa zona, tanto por el dominado como por el dominante, es privilegio racial. Por tanto, la humanidad de los sujetos oprimidos en esa zona se reconoce por parte del sujeto dominante. En este caso, el hombre imperial, capitalista, patriarcal, que está en el tope de la relación de poder del sistema mundial. La humanidad de ese otro se reconoce y, por tanto, los métodos que se usan para gestionar los conflictos ahí pasa por el método de lo que llama Boaventura de Sosa Santos, regulación y emancipación. Es decir, hay códigos de derecho, derecho humano, derecho laboral, derecho de la mujer, que son reconocidos, y hay discursos emancipatorios que también son reconocidos, aún un oprimido dentro de esa zona. Debajo de la zona de la línea abisal o de la línea del humano de Fanon, el sistema usa otro tipo de métodos de gestión de conflicto y pasa fundamentalmente por la violencia y la desposesión.
Esas dos formas de dominación en una zona o la otra va a marcar una diferencia fundamental entre dos mundos. Zona de ser y no ser no es una geografía, es una posicionalidad en relaciones de poder. Tú puedes tener, hay una zona de ser y no ser entre el norte y el sur global, pero hay zona de ser y no ser dentro del norte y dentro del sur mismo. Entonces, hay que mirarlo de manera escalonada, de lo global a lo local, de una manera compleja. Pero lo importante es que quien esté definido como occidental o como lo occidental o tenga una identidad asociada a eso, va a recibir una serie de privilegios en la manera como el sistema gestiona conflictos que aquellos que son clasificados como no occidentales. Entonces, esto tiene una materialidad enorme porque no es lo mismo tú ser un oprimido donde los métodos de gestión de conflicto pasan fundamentalmente por métodos pacíficos con momentos excepcionales de violencia, que tú vivir opresión, las mismas opresiones del otro lado, ¿no? Se viven también debajo de la línea abismal o la línea del humano. Por ejemplo, opresión de clase, de género, pero agravadas por la opresión racial. Eso significa que la manera de gestionar el conflicto va a ser violencia y apropiación con momentos excepcionales de paz. Es lo opuesto. Entonces, eso es fundamental a la hora de poder entender primero, conceptualmente, necesitas teorías distintas para cada zona. No puedes colapsar, porque esto tiene implicaciones epistemológicas, no puedes colapsar las teorías que se producen desde la experiencia histórico-social de un oprimido en la zona del ser, arriba de la línea del humano, que la experiencia histórico-social de un oprimido en la zona del no ser. Son experiencias muy diferentes. Y parte de lo que pasa con las teorías eurocéntricas, marxista, de izquierda, neomarxista, lo que tú quieras, postestructuralista, es que toman como base la experiencia histórico-social de un oprimido en la zona del ser. De ahí teorizan lo que significa la opresión de clase, de género, de sexualidad, nacional, etc. Y luego intentan universalizar esas teorías y pretenden, de manera, a mi entender, arrogante, de imponer estas teorías a la zona del no ser. Es decir, de que las teorías que expliquen todo tipo de opresión en el mundo son las que se han producido desde los teóricos de izquierda occidental en la zona del ser, que están teorizando una experiencia histórico-social de opresión que no es la misma que la que se vive en el otro lado. Entonces ahí se incurren una serie de problemas que son epistemológicos, pero son políticos también. Para darte un ejemplo, si el antiesencialismo antidentitario radical sirve en la zona del ser como un método de descolonización, porque en esa zona las identidades, las epistemologías, las espiritualidades han sido exageradas como superior, ¿no? Mientras que en la zona del no ser, las identidades, espiritualidades, formas de vida, epistemologías, etcétera, han sido inferiorizadas, ¿no? Estamos hablando de dos experiencias distintas y, por tanto, el antiesencialismo radical sirve para desinflar esas identidades que se consideran superior por arriba de la línea del humano e inferioriza a todas las otras. Es decir, son identidades, epistemologías, formas de vivir, de ser, que han sido exageradas como superiores, y eso necesita desinflarse. Por eso el antiesencialismo radical en esa zona tiene una función importante. Pero ¿qué pasa cuando usas el mismo método descolonial para la zona del no ser, donde los oprimidos ahí, sus formas de vivir, de ser, de existir, de pensar, de espiritual, etcétera, han sido inferiorizadas, tratadas como animalescas, como no humanos o subhumanos? Ahí el proceso decolonial pasa por la reconstrucción de su identidad, de sus conocimientos, de sus formas de vida, etcétera. Pasa por otro camino. Porque ahí, si empiezas con un antiesencialismo radical, hacer la crítica ahí, te conviertes en un colonizador de izquierda. ¿Por qué? Porque no le das la oportunidad a esos sujetos que han sido por 500 años machacados, de que se levanten y reconstruyan
sus formas de ser, de vida, su psiquis, sus epistemologías, etcétera, sino que te convierte en una especie de máquina devoradora, ¿no? Que no le permite, en el momento que abren la boca para reconstruirse, ya les callas la boca diciendo, ah, esencialista. Entonces, digo esto porque, simplemente para ilustrar un ejemplo. No es lo mismo un proletario explotado en la Boeing Company o en la Airbus Company, que se gana 150 euros al día, ¿no? La hora, que trabaja 8 horas al día, que si tiene un conflicto con su patrón o con la corporación, se puede ir a una corte o puede hacer una marcha o puede organizar un sindicato. Y sabe que haciendo eso no se juega la vida. Por la noche regresa a su casa a dormir. En la zona de no ser, por ejemplo, una maquiladora, sea una maquiladora en una ciudad global del primer mundo o una maquiladora en el tercer mundo, el 90% son mujeres no occidentales. Y la manera de gestionar el conflicto ahí no pasa por métodos de regulación ni emancipación. Emancipación me refiero a discursos de igualdad, discursos de autonomía, libertad y ese tipo de cosas. Ese reconocimiento, como la humanidad de ese otro no está reconocida, ese reconocimiento no es extendido a estos sujetos. Entonces, ¿qué pasa cuando un obrero de una maquiladora, una mujer obrera, digo mujer, pues el 90% son mujeres, tiene un conflicto con su patrón? Porque se gana $2, no la hora, al día, ¿no? Y ya eso es un salario alto. En muchos lugares es $1 o menos al día. Trabajan no 8, 14, 15, 16 horas al día. Las leyes de regulaciones laborales no aplican a esa zona. O sea, todo lo que es regulación, allí no colapsa. Y lo que existe es la violencia y la apropiación descarada. Cuando esas mujeres intentan organizarse, hacer una marcha, organizar un sindicato contra su patrono, saben que se juegan la vida. Saben que se arriesgan a no regresar por la noche a su casa. Eso te ilustra cómo la palabra proletario, esa palabra proletario, formalmente en el pensamiento eurocéntrico se formalizan estas cosas y se diría, bueno, lo mismo un proletario explotado en la Boeing Company o en la Airbus Company que un proletario explotado en una maquiladora en el norte de México. Y entonces aplastaría las diferencias entre una zona y la otra y de ahí comienza a teorizar cosas como proletarios del mundo unidos, ¿no? Y resulta que el proletario de la zona del ser no le interesa unirse con la del no ser. Porque, al contrario, quisiera poner una frontera allí que no pasara ni cruzara la frontera. O sea, los privilegios que vive ese proletario en la zona del ser se montan sobre la superexplotación de los proletarios en la zona del no ser. Y en un lado, mientras se vive métodos pacíficos de gestión de conflicto con momentos excepcionales de violencia, porque no es que no haya cero violencia, hay momentos, pero como excepción. Y en el otro lado es violencia continua con momentos excepcionales de paz, ¿no? Pues esto requiere, primero, teorías distintas de cómo se piensa eso, número uno, y número dos, estrategias políticas de liberación distintas. No puedes colapsarlas. De ahí viene mi crítica a marxistas, neomarxistas, postestructuralistas, todos los estos istas que son críticos de la izquierda occidental, que no es que no hayan hecho aportaciones importantes, aquí no estamos en una onda antieuropea o algo así, pero estamos en una onda antieurocéntrica, que es otra cosa. Y la pretensión, por ejemplo, de Tony Negri y Hart, ¿no? Para darte un ejemplo. O sea, que hablan desde la noción de lo común, la noción de imperio, la multitud, todo esto. Entonces son teorías que están pensadas para lo que está ocurriendo en términos de opresión en el norte global. Pero el problema empieza cuando pretenden explicar todo lo que pasa en el mundo y todo lo que se mueve desde ahí. Porque si tú me dijeras, pues mira, estas teorías yo las produje a partir de esta experiencia. No pretendo que mis teorías acá tengan aplicabilidad a otras zonas del mundo. Entiendo que en otras zonas del mundo se vive otra cosa. No hay problema.
El problema empieza cuando vienen estas teorías y se importan como diseños globales coloniales al resto del mundo y se convierten en proyectos coloniales desde la izquierda. Entonces, ahí hay un problema, a mi entender, serio. Entonces, hay que... Eso plantea problemas políticos. ¿Por qué? Porque aquellos sujetos oprimidos en la zona del no ser entienden muy bien lo que es un oprimido en la zona del ser. Pero no pasa al revés. El oprimido en la zona del ser no entiende lo que pasa al otro lado. Y no solamente no entiende, pretenden saber lo que pasa al otro lado. Pretende entenderlo mejor que el otro. Es decir, ahí hay un racismo epistemológico muy fuerte. Porque se asume como superior todo el que piensa desde la zona del ser y como inferior todo el que piensa en la zona del no ser. Entonces hay una serie, para tú entender lo que pasa en la opresión, en la zona del no ser, tú necesitas a otros autores y autoras. Tú necesitas a Sylvia Winter, tú necesitas a Gloria Anzaldúa, tú necesitas a Angela Davis, tú necesitas a Ali Chariati, tú necesitas a Franz Fanon, tú necesitas a Aimé Césaire, tú necesitas a Enrique Dussel, tú necesitas todo un cuerpo teórico de pensadores y pensadoras del sur global que no aparecen, pero ni en una nota al calce en el pensamiento crítico del norte global. Hay un desprecio, hay un racismo epistemológico de inferiorización de todo el pensamiento crítico del sur global y eso crea un problema político. Porque, como dije antes, si bien la gente del sur global entiende la opresión y conoce las teorías del norte global, las conocen, nosotros las conocemos, del otro lado no se conoce. Entonces, crea un problema político. Y el problema político es el siguiente. ¿Cómo hacemos alianzas políticas para trabajar juntos? En un contexto en que los oprimidos de la zona del ser se comportan de manera paternalista y racista, en términos epistémicos, con el pensamiento y los movimientos políticos que vienen desde la zona del no ser. Ya no te estoy hablando solamente de la zona del no ser allá en el sur global, sino el sur global dentro del norte, aquí mismo en España. Es decir, ¿cómo tú haces alianzas políticas con movimientos de sujetos que dentro del mismo España, dentro del mismo Europa, son sujetos coloniales al interior de estos espacios, que ya no es que los tienes allá afuera, los tienes aquí al lado tuyo, pero no te puedes unir políticamente con ellos porque hay un cortocircuito en la comunicación, en la manera de pensar y en los problemas que se están viviendo. No son las mismas demandas las que harían ellos que las que haría el movimiento de indignados, por ejemplo. Son demandas distintas. Lo que no quiere decir que esté mal. Lo que quiere decir es que, bueno, ¿cómo trabajamos juntos? Y para poder trabajar juntos, entonces no puede ser que el movimiento de indignados le diga a los otros cuáles son las consignas que ellos tienen que seguir. Ni tampoco puede ser que el pensamiento crítico que viene del otro lado sea subestimado, sea inferiorizado, ninguneado, ¿no? Como si no, esas no son las referencias nuestras. No, no serán para ti, pero son para ellos. Entonces tienes que entrar a un diálogo interepistémico para poder trabajar juntos y tienes que respetar. No puedes venir con la arrogancia de que yo sé mejor que tú, que es lo mejor para ti, que esa es la epistemología colonialista imperialista por excelencia, ¿no? Esta idea de que mi conocimiento es superior al tuyo, el tuyo es inferior, y entonces yo sé que es lo mejor para ti. Entonces fuimos de cristianiza totemato en el siglo XVI, ¿no? Porque si yo sé que es lo mejor para ti, ¿no? Yo sé que tú te tienes que cristianizar. Y si no lo entiendes por la buena, lo entenderás por la mala. Y si te tengo que matar para salvar tu alma, te mato. Porque yo tengo el conocimiento superior al tuyo. Así que no importa lo que tú digas, qué es mejor para ti. Yo sé que es lo mejor. Y si te tengo que matar, te mato. Esa es la lógica epistemológica del sistema imperialista colonial a nivel mundial. Luego en el siglo XIX pasamos a civilízate o te mato. Tú eres un atrasado, tú eres primitivo, ¿no? El XVI eras bárbaro, ahora eres primitivo. Hay que civilizarte, tú eres un obstáculo al progreso. Yo te trato de persuadir por las buenas, no entiendes por las buenas, pues por las malas. Y si te tengo que matar y aniquilar y hacer genocidio contra todo un pueblo que yo entiendo que es un atraso para la civilización y el progreso, pues lo hago. Y ahí están todas las matanzas del siglo XIX de indígenas y aborígenes en el mundo. Siglo XX, desarróllate o te mato.
Tú eres un subdesarrollado, tú no sabes lo que es el desarrollo, yo sé qué es el desarrollo, yo sé lo que es lo mejor para ti, aquí está la receta del desarrollo. ¿No la entiendes? Bueno, pues va a haber que hacerlo por la fuerza. Están los golpes de Estado generalizados por todo el tercer mundo, organizados y orquestados desde las agencias de inteligencia occidentales, matando y desapareciendo millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque son obstáculos al desarrollo. Y ahora, siglo XXI, democratízate o te mato. Yo sé que es lo mejor para ti, tú eres un autoritario, pues hay que traer democracia con las bayonetas, ¿no? Entonces, pongo eso de ejemplo, esa es la epistemología por excelencia de la derecha imperial colonial. Pero ¿qué pasa con la izquierda? Repite lo mismo. Yo sé que es lo mejor para ti. Yo tengo aquí la verdad, yo tengo aquí el conocimiento, la teoría crítica, y si tú no la entiendes, pues mira, la vas a entender por las buenas o por las malas. O sea, y entonces ahí hay un cortocircuito comunicacional que no permite trabajar políticamente juntos. Y eso ahora mismo en Europa constituye un obstáculo político. Pues no es posible, bajo esas premisas coloniales, imperiales, epistemológicas, de racismo epistémico, poder trabajar juntos. La izquierda blanca occidental en Europa se comporta de manera imperial, racista y colonial, como la derecha blanca imperial. Y eso impide la posibilidad de alianzas políticas. En el Estado español hay nacionalismos periféricos, pero esos nacionalismos periféricos han tenido una historia de opresión frente al Estado centrado en Castilla, al españolismo, pero a su vez han tenido una posición de privilegio frente a lugares y países del tercer mundo. Entonces, está en una posición intermedia ahí, una posición intermedia. Y tú puedes ver estos nacionalismos, tanto el catalán, vasco como el gallego, que en ciertos momentos se articula de una manera anticolonial frente a España, pero luego frente a migrantes o frente a otros pueblos del sur, se articula de una manera imperial colonial y muchas veces hasta racista. Entonces, esa ambigüedad, la manera, creo yo, de superarla sería que estos nacionalismos se asumieran de una vez y por todas como parte del sur global. No puede ser que tengas estos nacionalismos mirando hacia Francia y Alemania frente a la barbarie, aquí entre comillas, de Castilla, ¿okay? Que es lo que ocurre con muchos de estos nacionalismos. Entonces quieren ser más europeístas y más eurocéntricos que el propio Estado español. Entonces, en el momento que te asumes así como nacionalismo, es un nacionalismo colonial, pero colonial. No vas a ser parte de la solución, vas a ser parte del problema, porque cualquier cosa que construye a partir de esas premisas de que la modernidad está en París o en Alemania, ¿no? O en Londres, y de que esto aquí ha sido la barbarie y que hay que superarlo, en el momento que tú construyes ese tipo de discurso, estás reproduciendo todo un nacionalismo que tiene un sesgo colonial muy problemático y que cualquier proyecto de futuro que se construya a partir de esas premisas no va a ser otra cosa que una repetición de lo mismo que hemos visto en todos los demás países europeos, pero ahora subalternizando a otros sujetos, ¿no? Dentro del territorio y fuera del territorio. Entonces, en ese sentido, yo creo que son nacionalismos anticoloniales, pero no decoloniales. Hago esa distinción. Tú puedes ser anticolonialista sin ser decolonial. Porque para ser decolonial tienes que plantearte una descolonización epistemológica, una descolonización en la manera como ves el mundo, las prácticas, la relación con el sur global y todo eso. Tú puedes ser anticolonialista y ser muy colonialista en todo eso. Entonces, en tus esquemas de pensamiento y todo eso, y en tus prácticas políticas. Entonces, yo diría que sea mi crítica y mi llamado sería a tomarse en serio el sur global, es decir, las epistemologías del sur, y asumirse de una vez y por todas como sujetos en alianza y en solidaridad con el sur y pensarse de esa manera. Entonces, eso ya
plantearía una revisión y habría que hacerle una crítica radical a la modernidad, pues la modernidad es colonial y no se trata ahora de sustituir la modernidad de Castilla por la de París o por la de Frankfurt o por la de Londres, porque frente al sur global todas comparten el mismo problema colonial racial de dominación imperialista colonial. Entonces, desde 1492 hasta hoy, o sea que no se trata de sustituir uno por otro, sino de romper con esa estructura de ser y no ser, ¿no? De romper con esas estructuras de poder y asumirse entonces como un país del sur, verdaderamente. Abrazar al sur global, asumirse en relación a nivel epistemológico, a nivel de las prácticas políticas, a nivel de las relaciones sociales que se construyan, pensarse como un país del sur global. Eso sería ya un nacionalismo mucho más radical que lo que yo conozco y que se ha producido hasta ahora. Porque hasta ahora lo que yo he visto lo encuentro muy problemático, muy problemático. Y he tenido estas mismas conversaciones que tengo con ustedes aquí con compañeros y compañeras en Cataluña y en el País Vasco. Y no pueden olvidar tampoco que una parte de la riqueza de Cataluña, del País Vasco y de Galicia viene también de lo que se han llamado aquí los indianos, que son personas que de Galicia o de gallego, vascos o catalanes que se han ido a las Américas junto con el proyecto imperial español y se han traído una riqueza para acá a cuenta de esclavitud, a cuenta de dominación, explotación del sur, etcétera, que ha salpicado aquí en términos de mejorar condiciones de vida para mucha gente aquí. O sea que yo creo que esas relaciones imperiales, de esa historia, de ese nacionalismo periférico dentro del Estado español, se tiene que asumir como desde una visión crítica, crítica de colonial. Lo que ocurre es que desde el siglo XVII, cuando la península ibérica pierde su centralidad en el sistema mundo, recordemos que la península ibérica fue central en la formación de este sistema mundo. 1492, la expansión colonial a las Américas, pues fue central a la formación del capitalismo mundial, de las relaciones de poder actuales, del sistema mundo que se genera y se crea. Pero ¿qué pasa? Muy temprano, ya para el siglo XVII, hay una, después de la guerra de los 30 años con Holanda, pierde protagonismo y centralidad en el sistema mundo. En la península ibérica, sobre todo España. Entonces, lo que ocurre es que empieza un proceso de subalternización, porque el nuevo centro del sistema mundo pasa al noroeste de Europa. Ese sistema, esa economía mundo que se crea a partir de 1492, tiene un nuevo centro en el noroeste de Europa. Y la península ibérica pierde centralidad, se convierte en una periferia del norte europeo, desde el siglo XVII. Entonces, pero frente al sur global son centros, son potencias imperiales, pero subordinadas al norte de Europa. Desde entonces, ustedes son inferiorizados frente al norte global, frente a ese norte europeo. Racialmente, no te equivoques, racialmente. Entonces, esa inferiorización racial que está entretejida y enredada con la dominación, explotación económica, que viene desde el siglo XVII, lo que ocurre ahí es que se extrapola todo lo que España construye frente al negro, frente al indígena, frente al musulmán, frente al judío. Todas esas categorías raciales de inferiorización racial ahora vienen con fuerza como efecto boomerang contra todos los españoles y contra todas las nacionalidades dentro de este territorio del Estado español. Y viene con fuerza desde Alemania, desde Francia, desde los nuevos centros, Holanda, Inglaterra, los nuevos centros del sistema mundo a partir del siglo XVII. Entonces, ustedes son inferiorizados. Ahí están los trabajos de Immanuel Kant, cuando dice en sus escritos antropológicos del siglo XVIII que la razón está en el hombre blanco al norte de los Pirineos. Lo dice así como se lo estoy diciendo en sus escritos antropológicos. Al sur de los Pirineos, él dice, esto está aquí muy contaminado con cosas africanas, y con cosas islámicas y raras.
Entonces aquí no hay uso de razón, aquí son sujetos irracionales. El hombre amarillo, el hombre negro y el hombre rojo no tienen uso de razón. Y las mujeres no entran ahí, ni las occidentales ni las no occidentales. Entonces, ya tú ves la subalternización del sur de Europa a nivel epistemológico racial en Immanuel Kant. Ya tú lo ves en el siglo XVIII, ya formulado. Pero eso empieza ya desde que España pierde la guerra de los 30 años con Holanda. Y Holanda se hace el nuevo centro. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes siguieron ahí de periferia del norte al mismo tiempo que son un centro del sur, hasta que viene la guerra de independencia y ustedes pierden el imperio. Y ese imperio que ustedes tenían pasó a manos de quién, de los británicos, porque todas esas guerras de independencia terminaron todos esos países de neocolonias británicas en el 19 y luego americanas en el siglo 20. ¿No? Entonces, ustedes se quedaron prácticamente como una periferia ya sin ser un centro ya, un centro muy debilitado, ¿no? Pero el capital financiero de aquí siguió operando y siguió dominando y explotando en el sur y siguió con su funcionamiento. Hasta que viene en los años 80 el cuento de la Unión Europea. Entonces, de momento, ustedes entran a la Unión Europea a principios de los 90. 86. En el 86. Y ustedes viven ahora la ilusión de que son europeos, ¿no? Y son acogidos en el discurso oficial como que ustedes son ahora Europa. Yo me acuerdo venir aquí en los años 90 y discutir esto y ver mucha gente de este territorio que decían, pero ¿de europeos? ¿Desde cuándo? ¿De qué me habla? ¿Europeo yo? Pero es que yo estuve en Alemania de migrante, allí nadie me veía como europeo. Es que yo estuve en Francia. Allí nadie me veía. ¿Desde cuándo somos europeos? Yo me acuerdo de eso. Claro, las nuevas generaciones no tienen esa memoria porque no vivieron eso. Pero yo me acuerdo venir aquí en los años 90 y encontrarme con gente que te decía eso. Pero por montones. A nadie se creía el cuento de la identidad europea. Ese cuento nadie se lo tragaba. Eso es un cuento reciente. Entonces ustedes vivieron unas dos décadas de ilusión de europeo. Digo dos décadas porque antes de 1986 ustedes no eran Europa. Para los europeos del norte, ustedes eran sur. Como dice Immanuel Kant, ustedes eran África, ustedes eran el Magreb, ustedes eran otra cosa. Ustedes no tienen nada que ver con ellos. Eso está muy claro para ellos en el norte. Lo que no está claro es para ustedes. Que ustedes se tragaron el cuento de que son superiores a los indios, a los africanos, no sé qué. Y no se dan cuenta que ustedes han sido africanizados aquí. Y cuando yo venía a hablar de colonialidad del poder y la relación de cómo el racismo es una lógica constitutiva de la economía política, la división del trabajo y la acumulación de capital a escala mundial, hace unos años atrás la gente me miraba como, ¿de qué me habla? Colonialidad, eso ya pasó. ¿De qué tú me hablas? La gente me habla. Ahora, con la crisis, empiezo a hablar de esta cosa y la gente empieza ya como a escuchar, ¿no? Como que algo les resuena de lo que estamos diciendo. Pero hace unos años la gente aquí en España miraba a unos raros, como, ¿de qué tú me estás hablando? Colonias, eso ya pasó. Aquí no somos, aquí ya no hay imperio, aquí ya cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahora, con la crisis, viene con fuerza nuevamente la realidad que ha estado oculta por 20 años, pero que ha estado ahí por siglos, de que ustedes no son Europa para el norte global, y de que ustedes son sujetos inferiores racialmente a ese norte global. ¿Por qué digo esto? Váyanse y léanse la prensa en el norte global para que ustedes vean lo que se dice de la crisis. ¿Qué es lo que causa la crisis? No es el capital financiero, no es todo lo que se han robado a escala mundial. No, es que el sur de Europa son perezosos y corruptos. Si tienes un poco de memoria y te acuerdas bien, esas son las dos conceptos que se han usado hacia África, América Latina y Asia desde hace ya, pero mucho tiempo. Son gente perezosa y corrupta. Y con eso se explican la pobreza del mundo, que no es otra cosa que el saqueo de recursos que ha hecho el norte global sobre esos países. La dominación y explotación, ahora camuflajeada con que es que eres perezoso y eres corrupto, ¿no? Entonces aquí ahora se está repitiendo el cuento. Por eso cuando Rajoy dice, no somos Uganda, ¿te acuerdas cuando el tipo
No somos Uganda. Perdóname, para la Merkel tú eres Uganda. Para el norte de Europa ustedes son Uganda. Y asúmete como Uganda y empieza la pelea desde Uganda, no desde que te crees que eres europeo y te crees que eres superior y no sé qué. El cuento europeo terminó. Tienes que de una vez y por todas reconocerte como lo que has sido ya por varios siglos. Y este cuento de 20 años de comunidad europea y de Unión Europea y que somos europeos, es un gran cuento que ahora se ve con fuerza porque es un gran cuento. Ustedes han sido sujetos inferiorizados, dominados y explotados en este territorio que se llama Europa desde hace siglos. Ustedes perdieron el protagonismo. Lo que pasa es que en la subjetividad ustedes se siguieron pensando imperialmente, como superiores a otros, y perdieron de vista que esa es la ideología precisamente con la cual se ha sometido ustedes por siglos y con la cual, como se les mira a ustedes y como se les organiza en la División del Trabajo Internacional, ¿qué tú haces? ¿Cuánto te ganas por lo que tú haces? Está informado por el tema de racial, la clasificación racial. Y eso lo digo porque eso ahora viene con fuerza. Con la crisis ahora queda súper evidente eso, pero es algo que estuvo oculto durante esos 20, 25 años de ser europeo. Las generaciones anteriores lo tenían más claro, ¿viste? Porque sabían que eso de europeo no les sonaba, ¿no? Porque nunca sabían que ellos eran europeos y sabían muy bien que allá arriba no se les veía como europeo. Lo que pasa es que esa subjetividad imperial colonial se quedó allí e hizo que ustedes caminaran de espalda al sur. Y lo que ustedes tienen que hacer para moverse en una dirección políticamente más interesante sería pararse de espalda al norte y abrazar el sur y desde el sur luchar juntos, ¿no?, por la descolonización del mundo. Ese sería para lo que yo creo que sería el giro de colonial en este contexto. Bueno, hay varias cosas ocurriendo en el sur global hoy que serían interesantes para ustedes mirar, explorar y ver que les sería útil. Una es la discusión del buen vivir de los movimientos indígenas en América Latina, que es una crítica radical a las formas de vida occidentales, ¿no?, de consumir más. Buen vivir como consumir más, ¿no? En el caso de los indígenas, ellos tienen toda una propuesta del buen vivir que tiene que ver mucho con una relación diferente a lo que ha sido hasta ahora el sistema mundo entre las diferentes formas de vida, porque ellos no hablan de la naturaleza, no usan ese término, ni son antropocéntricos, es decir, hablan de Pachamama, es decir, de una noción cosmogónica, del cosmos, y las diferentes formas de vida dentro de ese cosmos, donde lo humano es una forma más de vida y donde hay otras formas que coexisten de vida también. Y tiene que haber ahí equilibrios en el cual lo humano no se relaciona de manera destructiva con otras formas de vida. Eso por un lado. Y por otro lado, las relaciones entre humanos y humanos, que no sean tampoco relaciones de dominación y explotación. O sea, hay toda una propuesta que viene de cosmogonía quechuas y aymaras, que sería interesante para los movimientos sociales mirar. Hay propuestas también viniendo desde el Islam político. Hay varias propuestas que tienen que ver con críticas, propuestas de democracia diversas, ¿no? Del zapatismo, del Islam político y de... Hay crítica del Islam político a la separación esta eurocéntrica entre lo secular y lo religioso, ¿no? Esta separación, este mito de una separación entre una cosa y la otra, que es una cosa bastante problemática, porque lo que se llama secular no es otra cosa que una secularización de una cosmogonía cristiana. En eso yo encuentro los musulmanes con propuestas interesantes. Por ejemplo, hay muchos musulmanes que se identifican, tú dices, bueno, y tú le preguntas, ¿y tú cómo te identificas? Dice, bueno, yo soy musulmán ateo. Yo no soy creyente, pero yo soy musulmán. ¿Por qué? Porque está reconociendo que pensamos dentro de cosmogonías. No hay nadie pensando fuera de cosmogonía. Sin embargo, acá tú no oyes
entre izquierda, yo soy cristiano ateo. Y dice, no, no, yo soy ateo y estoy más allá de cualquier religión y cualquier. No, estamos incrustados en narrativa cosmológica de que en este caso son cristianocéntricas. Y lo que hacemos es secularizar esas narrativas y operar con esas narrativas, pero las camuflajeamos como que no, 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 nosotros estamos más allá de eso, yo soy ateo, yo no soy creyente. No, reconozcamos dónde estamos y desde dónde pensamos y a partir de ahí podemos tener una conversación inteligente, ¿no? Sobre muchas cosas con otros mundos y entre nosotros mismos. Pero la idea esa de que yo soy ateo y estoy más allá de cualquier cosmogonía es muy problemática y es parte de ese mito de lo laico y lo religioso. Y digo que es un mito porque eso que se llama lo laico es tan cristianocéntrico como lo religioso. Entonces, para un musulmán eso queda muy claro, porque cuando tú miras a la República Francesa y te reclama un espacio laico con las narrativas de la República Francesa, bueno, si tú miras bien las narrativas de la República Francesa, eso es el Evangelio de San Pablo. Lee el Evangelio de San Pablo y lee lo que dice la República Francesa, es lo mismo. Entonces estamos hablando de una secularización de narrativas bíblicas de cristianas, pero te la venden como si estuviera más allá de cualquier. No, y bajo ese discurso luego van y machacan musulmanes y machacan a medio mundo. Entonces, la islamofobia se monta sobre todos estos mitos, ¿no? Y la izquierda participa de una islamofobia muy fuerte, porque la izquierda, en la historia local europea, fue necesario la ruptura con la cristiandad, porque la cristiandad era un monstruo de siete cabezas que impedía el pensamiento crítico, el pensamiento científico, de todo. Pero el problema ha sido, en el pensamiento eurocéntrico de derecha y de izquierda, es pensar que la historia local de Europa es historia mundial. Y pensar que porque fue así aquí, pues fue así en el resto del mundo. Y que lo demás es religión, como fue la cristiandad, y que ha sido impedimento a todo en el resto del mundo. Eso es falso. A la altura del siglo XV y XVI, las ciencias más avanzadas del mundo estaban fuera de aquí. Estaban en la civilización islámica, estaban en la civilización china. Estaba en los mayas, estaba en. Por todos lados había desarrollo científico, pero enorme, mucho, mucho más que lo que existía aquí. Esto era una aldea oscurantista aislada del mundo. Era lo que era Europa a la altura de finales del siglo XV. Todo lo que se conoce como ciencia moderna fue una apropiación que hizo ese mundo europeo occidental imperialista de los conocimientos de otras civilizaciones y luego lo taparon, ¿no? Y luego lo hicieron ver como que todo vino del hombre europeo, etc. Pues mira, Copérnico se plagió todas las fórmulas matemáticas y toda la demostración de que la Tierra no es el centro del universo de la Escuela de Bagdad, que lo hizo 400 años antes. Eso fue un plagio, léete los trabajos de George Saliba sobre eso. Pero luego nos venden la moto como que no, no, pues para poder argumentar un discurso de superioridad racial sobre el resto del mundo, pues tienes que tapar todas esas apropiaciones que vinieron de otras civilizaciones. Pero si reconoces eso, se te cae el cuento de que Europa es superior, el principio y fin de la cosa, ¿no? Entonces, ahí hubo todo un pensamiento, ¿no? Científico que se hizo sin necesidad de laicidad ni nada de eso. Porque en el Islam hay una noción de tawhid, de unicidad, que no pone en conflicto como la cristiandad, que tiene una noción dualista entre el mundo espiritual y el mundo material, que entonces si tú descubres algo en lo material que contradice las dogmas espirituales, pues entonces ya hay que quemarte vivo en la hoguera porque ya estás amenazando, eso es demoníaco, no sé qué. En el resto de las otras civilizaciones había una noción de unicidad de esas cosas y mientras más tú descubras cosas en la materialidad, pues eso es una continuidad de lo mismo, eso es parte de esa fuerza cósmica que se llama Pachamama. Esa traducción de Pachamama como Dios es otro problema serio. Alá, Dios. Porque en el momento que dices Dios, ya lo cristianocentraste, ¿no? Esas son nociones cosmogónicas, que no es una noción de la manera como se piensa en la cristiandad, ¿no? Digo cristiandad y lo diferencio del cristianismo. Dos cosas diferentes. En la cristiandad se piensa Dios como un tipo con una barba. Un hombre blanco con una barba y un bastón en una nube vigilando a todo el mundo. Y si te comportas mal, te da con el bastón. Y si no te comportas bien, entonces te manda al infierno. O sea,
Esa es la visión que se tiene de Dios, Dios que castiga. En Pachamama, en la noción de Alá, en otras nociones, no existe, no es humano, no es una cosa de un humano que está allí vigilando, es una fuerza cósmica, punto. Es una fuerza, y la separación entre lo espiritual y naturaleza, no hay una separación, está todo en una noción holística. Entonces, por tanto, se podía hacer ciencia sin que te quemaran en una hoguera. ¿Entiendes? Por eso es que hubo grandes avances científicos en todas esas civilizaciones, que aquí hubo que separarse de esa iglesia para poder hacerlo. Pero porque eso fue aquí necesario, no quiere decir que sea necesario en otras partes, y que ahora vayas con un proyecto imperial a imponer eso en el resto del mundo. Porque en el Islam tú no tienes necesidad de hacer esa separación para hacer ciencia, pensamiento crítico, libertad, derechos, etcétera. No tienes necesidad de eso. Reconocimiento de derechos de minoría. El Islam siempre hubo, no hubo ningún problema con que hubiera otras espiritualidades coexistiendo con derechos y todo eso. Eso fue un problema de la cristiandad. Pero proyectamos lo que fue la cristiandad en todas las otras espiritualidades del mundo. Entonces, desde la izquierda hacemos unas cosas terribles, súper eurocéntricas y súper problemáticas. Bueno, entonces vamos con un proyecto imperial colonial de cómo se deben hacer. Yo sé que es lo mejor para ti, yo sé que es lo que hay que hacer. Entonces vas con eso y vas como otro colonialista más. La noción de democracia ha sido concebida desde el norte global de una cierta manera, en este caso la democracia liberal. Y se asume que la democracia es un concepto natural inherentemente europeo. Y que el mundo no occidental es natural e inherentemente autoritario. Esa estructura, ese binario del pensamiento eurocéntrico es muy problemático. Porque hay conceptos de democracia en todas las culturas. Y lo que ha ocurrido es que se ha inferiorizado esas otras posibilidades de democracia y esas otras instituciones prácticas de democracia. Porque se considera que la única democracia posible es la que creó el hombre occidental. Y si no haces esa, entonces tú eres, no eres democrático. Pues ahí están los zapatistas respondiendo a eso y diciendo, bueno, democracia para nosotros es mandar obedeciendo. Institucionalmente son los caracoles, ¿no? Y entonces el mandar obedeciendo es una crítica a, es otra visión diferente, es Tojo Laval, de la democracia, que es a su vez diferente y crítico de la democracia liberal, porque en la democracia liberal quien manda no obedece y quien obedece no manda. En la noción zapatista, quien manda, manda obedeciendo a la comunidad. Entonces, son diferentes concepciones. Está la shura en el Islam como concepto de democracia. Hay diferentes conceptos y prácticas democráticas en diferentes partes del planeta que han sido inferiorizados, invisibilizados por ese aparato que he llamado epistémico racista, sexista, ¿no? Donde el hombre occidental se pone en el tope de la escala de superioridad de conocimiento e inferioriza todo lo demás, todos los otros conocimientos. Eso hace que todos esos conocimientos sobre otras posibles maneras de pensar democracia no aparezcan en la conversación ni en las discusiones. Y la izquierda occidentalizada, ¿no? La izquierda blanca que repite ese paradigma eurocéntrico, pues tampoco asume estas otras visiones como una visión, como visiones de las cuales se puede aprender y se puede pensar otra manera de pensar la democracia. Entonces, porque se asume que la única democracia posible es las que se han producido desde acá. Asumiendo ese binario de que solamente la democracia es natural e inherentemente europea y en el mundo no europeo no hay concepto de democracia o práctica democrática. Entonces, ahí hay un problema de racismo epistemológico serio que impide la posibilidad de entonces pensar la democracia no como un proyecto uni-versalista, uno que define para todos qué es lo mejor para ti o cuál es la forma democrática única posible, sino un proyecto pluriversal, donde hay una multiplicidad de nociones de democracia y de prácticas democráticas. Y entonces tenemos que redefinir lo que se conoce por democracia desde una perspectiva no universal, sino pluriversal. Eso sería el giro de colonial, donde ese pluriversalismo se construye a partir de la diversidad epistémica,
del reconocimiento de esa diversidad epistémica, pero vista horizontalmente, no como uno aquí que define qué es democracia y se lo impone a los demás, sino entendiendo que una diversidad epistémica sobre conceptos y prácticas democráticas, y entonces entrar en ese diálogo interepistémico, abrirse a esas otras posibilidades y entonces repensar en nociones pluriversales de democracia. Eso sería, para, creo yo, la manera radical y la manera decolonial de pensar la democracia y de pensar entonces cómo esas otras formas que existen en otras culturas pudieran contribuir a pensar la democracia acá. No necesariamente habrán cosas que no aplicarán, pero habrán otras que sí. Entonces, ¿por qué no abrirse a ese diálogo interepistémico? Y entonces empezar a pensar, porque esta forma de democracia ya vimos sus límites y ha sido totalmente colonizada por el capital financiero. Aquí quien manda es el capital financiero. Y entonces, eso no es democracia. Esto es una plutocracia, para ser más preciso. Entonces, si quieres descolonizar eso, tienes que plantearte, abrirte esas otras posibilidades. Claro, todo esto, estoy hablando de como horizonte de construir nuevos sentidos pluriversales, etcétera, pero recordemos que nada de esto va a cambiar con un simple cambio epistémico, porque estamos hablando de relaciones de poder. Esto va a cambiar también con lucha política y con relaciones de fuerza y con movimientos sociales y la destrucción de las formas de poder de los dominantes. Sin eso no va a haber cambio, te puedes quedar en una masturbación epistemológica. Por tanto, el llamado es a descolonizar no solamente el saber, sino también el poder. El concepto de igualdad que se ha manejado por la izquierda occidentalizada es el concepto de igualdad de la Revolución Francesa. Eso está en la filosofía política de derecha y de izquierda. Y con eso es que vivimos, respiramos y manejamos todo. Ahora, ¿qué pasa si haces el giro decolonial? Te tienes que plantear otro concepto de igualdad que se ha producido en otros lugares. Por ejemplo, mira cuando los zapatistas dicen somos iguales porque somos diferentes. Eso ya te plantea un concepto de democracia muy diferente porque ya no es abstracto. No es la democracia abstracta que se ha producido desde el concepto de igualdad de la Revolución Francesa, con la cual se ha hecho filosofía política eurocéntrica, sino es un concepto de igualdad concreta en el sentido de que tú no puedes asumir la igualdad pasándome un camión por encima de mi diferencia. Es decir, la diferencia para un indígena pasa por la diferencia epistemológica. No es una identidad en el sentido de cómo me visto solamente o cómo bailo. No, es más profundo. Es una manera de vivir, de ser, de pensar. Entonces, la identidad ahí, lo que ocurre con el multiculturalismo es que vacía de contenido las identidades y lo que hace entonces es mercantilizar, instrumentalizando todas estas identidades como parte de una lógica de mercado, ¿no? Y lo que hace el multiculturalismo liberal es reconocer tu diferencia, aquí está tu dinero, pagas tu brinques y saltes en tu carnaval, pero no me cuestiones quién manda, ni cuestiones quién tiene el poder. Deja el status quo tal cual. No puedes lanzarte contra el status quo. Así que aquí está el dinero, brinca y salta todo lo que tú quieras, pero no cuestiones quién manda aquí. Es decir, el tema del privilegio epistémico sigue en el lado de los mismos. Entonces, lo que plantean los indígenas de América Latina cuando hablan de sociedades plurinacionales, que han cambiado las constituciones y todo eso, es que somos iguales porque somos diferentes. En otras palabras, la igualdad tiene que partir del reconocimiento a la diversidad epistemológica. No puedes hablarme de igualdad abstracta para yo indígena ser incluido a ti. La idea de inclusión. Si me incluyes así, me colonizaste. Si vas a asumir la igualdad, la tienes que asumir desde donde yo estoy y desde donde yo pienso y soy. Y me tienes que respetar eso. Y desde ahí podemos hablar de igualdad. Pero no puede ser igualdad abstracta que yo te incluyo a mí como un igual, pasándote, colonizando todas tus formas de vivir, de existir, de pensar, etc. Entonces, otra vez volvemos a que yo sé que es lo mejor para ti. Yo te hago igual a mi democracia, en mi democracia liberal, en mi economía capitalista, te hago un igual aquí, ¿no? Y ese igual aquí
Yo no me interesa qué tú piensas, cómo tú lo ves, qué formas de economía tú propones, qué formas de democracia tú propones. No me interesa. Me interesa que tú seas un igual acá. Entonces lo que hago es pasarte un camión por encima, ¿no? Y te subordino a través de la idea de la inclusión, que suena muy bonito, te incluyo a la acá. Pero ¿qué pasa? Tú estás colonizando, pues estás pasando este sujeto que tiene otras formas de ver el mundo y de actuar en el mundo, lo estás colonizando a esta forma occidental, océntrica acá. Entonces, tú lo haces un igual aquí, lo conviertes en un desigual. ¿Te fijas? Entonces, por eso en la noción de somos iguales porque somos diferentes, plantea de que la igualdad tiene que partir del reconocimiento de la diferencia, no solamente identitaria en el sentido más superficial, sino identitaria en el sentido epistémico. Entonces, eso como ejemplo de formas de pensar. El tema de la igualdad que ya sería una forma más descolonizadora, ¿no?